Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Cada fenómeno cuántico es una posibilidad en tu proyecto de vida. Horizonte es el puente que te permitirá llegar a donde quieres llegar y donde puedes ser lo que quieres ser. ¡Comenzamos! Ahora ya lo vi. Anteojos. ¡Hello! Ya estamos. Hola, hola. Aquí, presumiendo anteojos a todo que ya es parte del outfit. Mi querida Gaby. ¿No? Muy bien. Muy bien, perfecto. Hola, ya, querida amiga, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por generación, ¿no? Y por las computadoras ya los anteojos vuelven a ser parte del outfit de todos. Sí. Ya no nada más es por vista cansada, ya todo mundo traemos anteojos. Así que ya estamos en un nuevo programa de Horizonte en este mes de noviembre, después de un puente, creo que es el último, no sé, faltan sí. Los de diciembre. No hay. ¿No, ¿no hay pues en no. diciembre? No. ¿No? No. Ah, bueno, el primero de diciembre, ¿no? Ni 12 de... No, pues no lo dan. Diciembre. No. Y bueno, bueno. No, algunos sí, pero... Sí, pero creo que ya. Bancos, ¿no? Pero pues hoy estamos aquí, que es 17 de noviembre. Logramos librar el famosísimo viernes 13 de noviembre, viernes 13, que fue el viernes pasado, así para es. Todos aquellos supersticiosos, pues la salvamos. La salvamos, no tembló, no ni llovió. Nada. Pero no. El último viernes 13, o el viernes 13 previo, y con puente, fue el 13 de marzo, y fue cuando a todos nos mandaron a encierro, y fue la explosión total del bicho. Así esto. Que, entonces, pero más íbamos 15 días, acuérdate que sí. Íbamos por 15 días, y ya vamos por 8 meses, ¿no? ¿Qué tal, ya, oye? Ya, o está. Sea, ya estamos en noviembre, Gaby, faltan 44 días, y horas, unas 5 horas, ajá, para que acabe el año. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Y como dice nuestro tema, hay que estar preparando el cierre del año 2020 para tanto en casa como en las oficinas, estamos en ese tenor y hoy va a ser con diferentes costumbres y diferentes y adaptación a todos nuestros ritos. Sí, así es. Tenemos que tomar en cuenta... Bien importante, ¿no? Que este año 2020 fue distinto a todos los demás, que nos aplicó por igual a todas las generaciones que habitamos este planeta, o sea, con sus honrosas excepciones que hubiesen vivido algo como esta pandemia, y que al mismo tiempo ha sido un año de grandes avances también tecnológicos, hay que considerarlo, y un movimiento acelerado en lo que es el sector de la medicina, de la salud, y entonces ha sido un año súper distinto, un año vivido plenamente porque nos hizo o nos está haciendo todavía más conscientes, ¿no? De lo que es vivir día con día, de lo que es estar en el espacio que es tu casa, por ejemplo, ¿no? Y que muchas veces alegamos de, ay, es que paso mucho tiempo en el trabajo y me gustaría pasar más tiempo en la casa. Fíjate, ten cuidado con lo que pidas, porque este año pasaste más tiempo en la casa. ¿Cómo te fue? Sí, no, y fíjate que estaba oyendo un programa en la mañana de radio sobre diseño y que cómo ahora el diseño se está adaptando con esto que estamos viviendo, que es nuestra, es este nuevo contexto. O este contexto al que estamos viviendo, y cómo ha mejorado la parte del diseño, cómo se está aplicando a todos los insumos de salud. Ajá. Por ejemplo, al principio de la pandemia, el gel era
medio pastosito, se te quedaba en las manos, ¿no? ¿No? Sí, o olía feo. Feo, ¿no? Y que hoy realmente se está utilizando el diseño para que sea de todas las sensaciones, o sea, estamos hablando de olfato, tacto. Ya está a gusto porque lo... Ya está a gusto porque pues, te lo estás... Sumando, sabe distinto. Pero que le han incorporado aromas. Sí. También sensaciones. Yo me acuerdo que había algunos que era así como que te lo regalaban y era así muy coquetón, que traía unas bolitas. Ah, sí, que era, ¿no?, como exfoliante. Era como exfoliante, pues bueno, ya esa parte se está utilizando y se le está tomando la parte del diseño, ¿no? Desde las botellas, que antes así, o sea, se han ido mejorando porque ya son parte o se pueden incorporar a tu ambiente y a tu día a día, igual que los cubrebocas. Sí. No, hombre, y los cubrebocas ahora sí hay infinidad de modelos. Que no hay que dejar de lado la importancia de validar la eficacia de cada uno de ellos, ¿no? Pero aún los probados y certificados traen un diseño distinto, ¿no? Sí, fíjate, y aparte ya tenemos los cubrebocas. Sí, sí, ¿no? Las famosas caretas, digo, las primeras que salieron y todo eso. Bueno, eso es importante, ¿no? Ha habido una evolución muy curiosa en este diseño, digo, de los cubrebocas, el gel, las caretas, ¿no? Uh-huh. Y también hasta en el diseño de los productos que consumimos, porque como hubo que hacer un cambio de algo que tú ibas al supermercado a comprar y que ahora tiene que estar garantizado cómo lo entregas, ¿no? Las uh-huh. bolsas para reparto, las cajas para reparto, los cubiertos, las cajas en las que te entregan comida, todo eso. Entonces, todo eso ha tenido un rediseño también muy interesante, que se fue a dar hasta en los logotipos de las empresas y de los comercios que lo utilizaban. Entonces, efectivamente hubo gran afectación en la economía en algunos, en varios, en todos los sectores. Claro. Y surge uno nuevo que tiene que ver con todo esto que está alrededor de la pandemia. Sí, ¿no? Y aparte con ese horizonte de posibilidades que decimos que uno se abrió en la parte tecnológica, o sea, que le dio un auge, pero también en esto del diseño, que ya no nada más es que hacían las portaditas o los flyers, sino realmente les amplió este espectro, ¿no?, de posibilidades para decir, ahora también es en muchos muebles, en muchos insumos de casa, porque ahora, como pasas más tiempo en la casa que en tu oficina, no sé si te pasaba a ti antes que veías artículos de oficina y decías, ay, es que me hace falta estos clips para la oficina, o esto no sé qué, y que así para que se viera bonito, para que tuvieras un ambiente más agradable, o la plantita o el pececito, y era todo para la oficina porque te la pasabas el tiempo en la oficina y no en tu casa, y hoy es diferente, ahora están checando que si te hace falta el sillón, si metes más plantitas, porque, o sea, si metes un escritorio ad hoc, en dónde lo vas a meter, todos estos espacios, porque ahora estás más metido en casa, ¿no? Sí, entonces... sí, efectivamente, y todo mundo estamos en este ajuste en casa, el ajuste de cómo trabajas, cómo estudias, cómo todo. Entonces el rediseño, oye, y hasta en tu ropa, ¿no? Porque tenías como ese modelo de ropa de para ir a la oficina y el modelo para estar en la casa. Y muchas veces tenías el modelo para estar en la casa, era extremadamente holgado, sencillo, ¿no? Así flojeroso. Y cambia a un modelo porque
ahora tienes estas conferencias en donde te ven, ¿no? O, uh-huh. o por ejemplo, este nuevo modelo de dar la charla, la conferencia, la presentación, aunque es por a través de medios tecnológicos, darlo de pie, ¿no? Entonces ya no es que estés vestida de la cintura para arriba, sino que ya tienes que estar ahí vestido, ¿no? Y luego este modelo de cómo sales y regresas, uh-huh. Para lo que tengas que salir, porque cada vez pues ya hay más gente afuera por diversas circunstancias. Y entonces algo muy importante también es dónde guardas tus cosas, cómo las guardas, porque, por ejemplo, volvemos al tema del diseño de los dispensadores de gel, ¿no? Uh-huh. De qué tamaño debe de ser, en dónde lo debes de traer para hacer un contacto inmediato a poderte poner el gel en cualquier circunstancia. O este nuevo diseño, por ejemplo, de los menús, ¿no? De que es a través del QR, ¿no? Donde vas a un si llegas a ir a un restaurante, ya no te dan un menú. Sí, qué bueno. Que, ¿no? O sea, esta parte que hemos tratado en otros programas, Gaby, de las multigeneraciones de un servicio, de repente hay puntos en los que se vuelve más patente, ¿no? Por ejemplo, en los restaurantes, que los chavos agarran y luego sacan y el celular, su código QR y están y checan lo del menú. A mí, en lo personal, me cuesta mucho trabajo esta parte, pero también adaptarme, ¿no? Porque yo sí espero y no tienes así como que mínimo el iPad, ¿no? Para que lo vaya pasando. Sí, pero pues trata mi papá de reducir el contacto, ¿no? ¿No? Sí, pero sí. Y mi papá es así como que hoy salimos, hace mucho que no íbamos, agarramos y nos dimos de pollitos en fuga, fuimos al dentista y nos fuimos a un restaurante favorito de él, y era así como, ¿y no? ¿Dónde está la carta? Y todos, no, pues no, señor. No, claro, él tiene 92 años, entonces para él el código QR, así como que dice, ¿qué es esto? ¿No? Y sabes que... Y entonces ves así las mesas. A mí me gustó porque la mesa tenía una carta así pegada en la mesa, ¿no? O sea, ya ajá. como cubierta, pues. Ajá. Y en las esquinas, los códigos QR. O sea, ¿para qué? Para todos. Sí. ¿No? O sea, ha sido formidable esta integración multigeneracional que nos ha llevado el 2020, ¿no? En donde todo lo que hagas tiene que tener un pensamiento y una orientación hacia todas las generaciones que vivimos y coexistimos en este momento, ¿no? Ha sido todo un reto para mucha gente, así como lo es para ti. Digo, a mí de entrada a leer el QR, bueno, pues sí, lo leo y todo, pero ya van los lentes, ¿no? Cuando antes a lo mejor el menú de papel te lo alejabas tantito y ya lo leías, ¿no? Y ya, pero sí, ha sido claro. Interesante todo esto, y es lo que hay que valorar, hay que entender y seguir. O sea, no dejemos de lado lo demás, lo que puede ser terrible, trágico e inesperado, pero esto que nos trae de... has oído, ¿no, Judith? Hemos hablado del término de think out of the box, ¿no? Piensa fuera de la caja, no uh-huh. seamos cuadrados, no seamos uh-huh. así. Este año fue totalmente think out of the box, ¿no? Entonces, a todos nos movió, sí. A todos nos desubicó, hemos pasado por distintas sensaciones y emociones, y este año gregoriano del 1 al 31 va a terminar, para que comience otro que uh-huh. trae el número 2021. O sea, la vida sigue, es continua, no pasa más que te vas a dormir o no te duermes y ya empezó otro año, ¿no? El 2021. Claro, además es lo que te dicen, ¿no? Que el cambio es constante. Exactamente. Aunque no nos guste y somos adversos a los cambios, pero el cambio es constante. Y hoy con lo del 2021, Gaby, ahora sí ya viene tu década. Tu inicio de década. Sí, ya, en verdad empieza, pero fíjate que haciendo lectura de todos estos temas que se habla mucho desde hace tiempo que tienen que ver con la numerología, por ejemplo, el 2020 pues es un número que si lo reduces es un 4, ¿no? Uh-huh. Y el 4 se considera un número supermental, ¿no? Mucho de mente.
Okay. Mucho de la mente. Aunque sí, pues este cuatro fue bueno, de también. Mente. De mente. Y nos sigue un 2021 que es un 5, que es un número distinto, ¿no? Hasta en la numerología, que si tú lees la numerología maya, la inca, etcétera, y pues el 5 es totalmente distinto a un número 4, ¿no? Pero el chiste de todo esto es que además cambias de diciembre a enero, que diciembre siempre suena a que está terminando algo, que enero suena a que comienza algo, pero... Por ejemplo, yo tengo un grupo de amigos que no celebra el cambio de año, o sea, un año nuevo, no lo celebra en México, no lo celebra el 31 de diciembre, sino que lo celebra el 21 de marzo. ¿Y por qué? Porque para ellos el cambio de año es cuando todo florece de nuevo, ¿no? Que es cuando entra la primavera. Entonces, claro. Este cambio y la invitación que queremos hacer, que seguramente la compartes conmigo, es que pensemos en este diciembre, que este cambio de número que va a haber del 2020 al final de tu oración a un 2021, es un cambio de florecimiento, es un cambio en donde vamos a entrar a una nueva primavera. Y si realmente estamos listos para cerrar este año, de alguna manera, en cada uno de nuestras ideas, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestra salud, ¿cómo lo cerramos y cómo comenzamos ese nuevo ciclo que está marcado por el cambio de diciembre a enero a las 12 de la noche? ¿No? Y podemos hablar hasta de los, ¿te acuerdas que en México existe esta parte de la tradición de los chones? Los calzones rojos, okay. Eran del qué amor. Rojo. El amor, el amarillo, el dinero, ¿no? Era el dinero, ¿no? Sí. Y ahora corresponde el verde. Verde. Hoy estaba leyendo que, no sé, que va a ser el verde, porque uno, el verde es vida. Dos, es salud. Y tres, pues nos vamos también con el dinero, que es la abundancia y prosperidad, pero en todo. Ah, sí. O sea, entonces es este verde que vemos en los tréboles, que vemos en la parte de la vida, que relacionamos con el, y que incluso la frase, ¿no? El verde es vida. Así es, así ¿no? es. Entonces, que son estos nuevos cambios que nos está trayendo, porque ya la salud, ya no nada más es, en serio, no nada más lo decimos de, como, ay, qué paz, amor y salud, ¿no? O salud y dinero. No, no. Hoy realmente la salud es una prioridad, ¿no? O sea, y ha sido algo que lo hemos vivido y lo estamos valorando, ¿no? En este tiempo. Porque sabes que el cuidarte en peso, o sea, no te exenta de muchas cosas, pero te estás cuidando el tener tu sistema inmunológico, el que estés cuidando el peso, como que te hiciste más consciente de cuánto te habías abandonado con esto de las heridas que estábamos viendo con Sacil, ¿no? De cuántas veces nos estamos traicionando, nos estamos abandonando por hacer otras cosas y tener otros papeles, ¿no? Entonces, este uno de los ritos que cambia de color o que va a estar cambiando va a ser el chón verde. Verde. El rojo y el amarillo no nos funcionó. Sí, quién sabe qué hicieron muchos. ¿No? Oye, pero, y también, hablando del verde y de que el verde es vida y todo eso, también recordemos que una de las mayores recomendaciones para la salud y más en este momento es la ingesta de frutas y verduras y legumbres verdes. O sea, es incrementar el consumo de acelga, berro, espinaca, calabaza, pimiento, espárrago, o sea, todo lo que es verde, y sobre todo nos enfoquemos a todo aquello que nos incrementa, por ejemplo, el hierro, ¿no? Como la espinaca. Entonces, nos lleva a comer más saludable y la invitación es esa, ¿no? La invitación es que si no lo has hecho, inicies una alimentación más saludable o lo más saludable posible. Y también que tomemos en cuenta que hay ciertos depresivos en los alimentos, ¿no? Entonces, de ahí que se recomienda el verde. Pero, por ejemplo, si tú comes demasiada proteína animal, la proteína animal ayuda a la depresión, ¿no? Entonces,
puedes sustituirla por proteína vegetal, ¿sí? Entonces cuesta más trabajo, sobre todo si ya llevas mucho tiempo comiendo proteína animal, cambiar a una proteína vegetal es un poquito más difícil, pero es alcanzable. Por ejemplo, puedes comer más brócoli, ¿no? Sí, claro, y que muchas veces, o sea, tenemos que cambiar estas actitudes de decir, no porque sea saludable, es feo o sabe feo, o se ve feo, uh-huh. Porque también tenemos eso, que verdes ensaladas, no, hay en serio, hay, esta creatividad también nos está haciendo que encontremos otro tipo de sabores, ¿no? Y de elementos a agregarle a nuestra comida, ¿no? Uh-huh. ¿No? De estar investigando y ahí tenemos a ver si contacto a mi amiga trofóloga, ¿no? Que ella es lo que dice, no por ser saludable tiene que ser ni feo ni no saber a nada. O sea, la comida saludable puede ser rica y bien condimentada, ¿no? O sea, con buen sabor. Entonces, sí, porque además si algo existe en demasía, y sobre todo en países como México, son los condimentos, ¿sí? Y entonces acabas sustituyendo unas cosas por otras, pero si las condimentas de la misma manera o de forma similar, te van a saber muy ricas. O sea, sí hay cosas que a lo mejor acaban por no gustarte, o seas vegano, naturista, vegetariano, lo que sea. Hay muchas cosas que pueden no gustarte, ¿sí? Pero si tú te haces tu comida, si tú o te la hacen o lo que sea, pero el sabor y el sazón, como decía mi abuelita, vienen del corazón. Así es. ¿No? Y abrirnos a experimentar estos sabores para obtener opciones. Yo creo que esta parte es bien importante, la opción. Uh-huh. La opción de decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, pero ni siquiera lo has probado. Exacto. ¿No? El otro día estaba viendo y haciendo un reto de 4 días sin azúcar. ¿No? O sea, como que para irle calando el cuánto azúcar tomas y cuánto estás pues adicto, eres adicto al azúcar, ¿no? Uh-huh. Y está interesante. El primero, el segundo día es el más difícil. Claro. Es como que ya te acostumbras y ya dices, ah, pero te das cuenta todo lo que tiene azúcar, ¿eh? Oye, yo me sorprendí cuando estuve con una persona que sufre de pancreatitis, ¿sí? Uh-huh. Que obviamente le disminuyeron el azúcar, ¿no? Y le disminuyeron muchas otras cosas, pero dentro de lo que le disminuyeron, pues me decía, yo no puedo comer uvas. Pues se me hace lógico, la uva es dulce, pero me dice, yo no puedo comer jícama. Pues la jícama tiene dulce, y cuando yo siempre decía, no, pues si la jícama es pura agua, no sabía nada. ¿No? Pero a la hora que ya la pruebas como con conciencia, te das cuenta que sí es dulce, que sí tiene un cierto grado de azúcar, ¿no? Y lo que decía este nutriólogo es que porque disminuyes mucho la ingesta de azúcar y de frutas en estos 4 días. Me dice, pero es fruta, sí, pero es azúcar. Y dice, y realmente no, la calidad de la fruta que tenemos hoy es muy diferente, porque ya hay muchas combinaciones, ya le meten para que esté bonita. Incluso yo me sorprendí, Gaby, el otro día que fui a Jamaica, compré naranjas. Ahí fue cuando dije, ¡ay, sí es cierto! Naranjas sin semilla. Ajá. Y me dicen, no sé, 6x50 o así. Me dicen, 50 la normal y 60 la pintada. Yo, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿No? Y entonces la naranja sin semilla, que toda mi vida yo pensé que era diferente porque la veía siempre naranjita. Es pintada. ¿No? Es pintada. O sea, no manches, 50 años después me entero que pintan la naranja. Oye, pues es como la gente que va por primera vez a Zacatlán, ¿no? En Zacatlán, uh-huh. Que es poblado manzanero. Uh-huh. Y te enfrentas a la manzana pura, ¿no? Que está sembrada ahí, que no tiene abrillantador, que no tiene color artificial, que nada. Los tamaños de las manzanas que algunos dicen, la manzana está muy chiquita y sin embargo sabe
deliciosa y te aporta cualquier cantidad de nutrientes, porque estamos como muy acostumbrados a verla en el supermercado, que ya está llena de como dicen, de insecticida y de cosas así, pero es una calidad distinta. Entonces, por eso la recomendación de, para cerrar este año, para iniciar el siguiente año, cuida tu salud y puedes empezar por tu alimentación. Hablemos de un poquito de la salud física, ¿no? Estamos hablando, pero que tiene impacto también en tu salud emocional. Porque esta reducción de azúcar, por ejemplo, ¿cómo te hizo sentir? ¿Te hizo enfadar? ¿Te hizo...? No, de repente el primer día sí como un pequeño dolor de cabeza, pero... Pero no, en mi caso no fue tanto porque tampoco es que... Seas muy adicta. Pero sí me costó. Claro, y ahí es cuando entiendes estos procesos químicos de, por ejemplo, por qué la insulina, por qué tienes que comer azúcar a cierta hora, etcétera, porque sí te llega a cambiar el genio, llega a haber gente que tiene migrañas, hay gente que se enferma del estómago, hay gente que acaba de mal humor, ¿no? Entonces, sí tiene un impacto, no es solamente el hecho de que la dejes de comer porque es azúcar. O sea, tiene un impacto en cómo tu organismo está reaccionando, ¿no? Sí, porque al final te vuelves adicto. O sea, pero uno no lo sabe. Exacto. ¿No? O sea, es igual que el cigarro. Pero te vuelves adicto al azúcar. Exactamente, así es. Entonces, sí, es esta parte de que tenemos preparaciones, ¿no? Preparaciones para el cierre del año, ¿no? Porque apenas llevamos un rito, que es el de los chones, imagínate. Pero ya también dijimos, coman bien. Y coman bien. O sea, el verde es vida. Es vida. Y ¿no? Mientras, nos vamos a un corte. Así es. Con musiquita y todo. Regresamos. Vamos, Lupita. Metamorfosis que va más allá de un cambio de piel.
estamos de vuelta aquí haciendo nuestros cálculos de numéricos. Numéricos, numerológicos para el 2021. Porque hay un número de vida y un número del como de suerte o del que te va a acompañar durante el año, ¿no? Sí, o sea, depende en esos estudios de numerología, pues depende, ¿no? Depende la numerología y depende lo que estés analizando. Digo, yo por cabezona y crédula y después crédula, me metí a estudiar un poquito de numerología maya y eso, ¿no? Ah, ok. Pero los números siempre indican algo, digo, los números son fantásticos. Científicamente siempre pueden comprobar muchas cosas, ¿no? Pero sí, ya estamos de vuelta en este su vuelta. Programa Horizonte en Proyecto Radio MX. Hay que hacer un programa donde calculemos el número de personal, el de misión de vida, el de todo eso. ¿No? Bueno, y es que depende también si es maya, si es, no sé, depende de qué tendencia. Pues sí, o sea, finalmente todo converge en lo mismo, ¿no? Lo que hemos venido uh-huh. hablando siempre. En distintas cuestiones, ¿no? Todo lo que estudies, todo lo que analices de la vida está relacionado con los números, ¿no? Por eso ves que cuando estuvo Vera con nosotros en el programa, pues los números forman parte de nuestra vida porque las formas geométricas y todo lo que se presenta en la vida también es representable a través de los números, ¿no? Entonces, y los números son infinitos, porque dentro de un par de números caben infinidad de números. Pero bueno, eso ya es, exacto. Padrísimo. Pero es cierto. Ya lo podremos hacer en otra ocasión. En otra ocasión, sobre todo porque vienen estos números que nos van acompañando durante el año, ¿no? Y ya bien dijimos, empezamos con eso de que es un año 5. Sí. 2021, entonces... Habrá que ver de a cómo nos toca. Cómo lo están interpretando. Y seguimos con esto de los ritos, Gaby, porque ahora, ¿qué va a pasar con el rito de las maletas? Hoy yo estaba leyendo y este rito de las maletas, en algunos lados hasta el pasaporte le meten. Ah, ¿no? Sí, bueno. ¿No? Que los metes para que... Que lo hagan. Entonces, si este año lo van a hacer, está bien, nada más tengan, pues, ahora sí que cuidado con todas las medidas de prevención y de cuidado que ameriten. Sin embargo, voy a hacer así como que el frijolito en el arroz, porque no pinta bien para los viajes. Realmente los que quieran viajar se está viendo a nivel tanto de México como a nivel mundial el que los viajes sean solo por razones realmente necesarias, ¿no? Y casi así como que no hay otra manera. Por lo mismo, porque también en esta parte hay un gran riesgo de estar cambiando de aires increíblemente, ¿no? Y no pinta bien de que se abran muchas fronteras o de que haya muchos posibilidades de viajar, ¿no? Con sí, y sobre fronteras, cambios de exactamente de formatos y todo. Sí, y fíjate que viendo viajes que se supone que debo hacer de la oficina, resulta que hay países que están pidiendo a los mexicanos permanecer, o sea, llegas y permanecer cierto tiempo en cuarentena, que pues eso te limita también la posibilidad económica, ¿no?, de la permanencia en ese país. Y aclaro mucho de los mexicanos porque lo que estamos transmitiendo a nivel mundial es la falta de responsabilidad o de seriedad en las medidas precautorias, ¿no?, y descuido. Entonces, una de las cosas, sí, efectivamente, el ritual que hacemos de sacar las maletas y todo eso, pues viene acompañado de la responsabilidad. O sea, sí es posible. Y la paciencia. O sea, pensemos en que
podamos hacer algún viaje el año que viene, ¿no? Pensemos que son 12 meses nuevecitos y que seguramente en algún momento podremos hacer ese viaje, por la razón que sea, ¿no? Pero ¿cómo vas a hacer ese viaje? O sea, lo que nos está invitando este cierre de año es a pensar, ¿cuándo vas a hacer ese viaje? ¿Por qué lo vas a hacer ese viaje? ¿Para qué vas a hacer ese viaje? Y no sé si recuerdan que desde el año pasado tú y yo hablábamos en este programa de eso. Hablábamos de cuando haces tus planes, pues no son planes así a lo güey, ¿no? De, ah, pues el año que viene voy a viajar. ¿Cómo que a dónde? O sea, ¿tienes algún plan? ¿Tienes tu estructura financiera para hacerlo? ¿Va a estar padre, pero regresando te vas a agobiar para pagarlo? O sea, viene siendo exactamente lo mismo. Prepárate para ese viaje y se le ha añadido un valor importante más, que es tu salud, ¿no? O sea, claro. La salud es el punto central de tu momento. Exactamente. Incluso, ¿no? Incluso adicional a que si la playa, que si es porque me gusta, también tienes que ahora agregar el analizar el destino al que vas. Deja lo que llevas, sino a dónde llegas, ¿no? O sea, porque viene añadida toda esta, estos puntos adicionales que hoy estamos incorporando a la vida cotidiana, a este huracán, a este torbellino de la vida, ¿no? Que ya no es tan fácil el de dónde voy, cómo voy, ¿no? Sí. O sea, no debería. No debería, porque si tú ves el resumen de San Puente, te das cuenta que muchísima gente salió, ¿no? Ok, a lo mejor solo mal. Pero si a mí que me tocó ir al aeropuerto, ves la sala de vuelos internacionales llena, ¿no? Sí, entonces, sí, claro. Ojo, vas a viajar, viaja, ¿no? Nada más pregúntate, ¿es importante viajar ahora? ¿Qué medidas voy a tomar para viajar? ¿No? ¿Cuáles son las reglas en el destino al que voy? Dicen que es una pregunta muy, muy, muy fuerte. ¿Y vale la pena que yo pudiera afectar mi salud, incluso mi vida, por este viaje, por esta compra, por esta reunión? O sea, ya estamos hablando de la parte de vida, ¿no? Es de comprometer mi vida por este viaje, o sea, o por ir a una reunión, o por, o sea, ¿vale la pena? O sea, ¿tan importante el de vale la pena morir? Digo, es muy extreme, pero es cierto. O sea, sí, no es de miedo, es de prevención. O sea, porque, como bien nos dices, así, o sea, no puedes estar, y lo hemos tocado en varios temas, no es el miedo. No es miedo, es precaución, es previsión. O sea, tienes que ser precavido. ¿No? Sí. Y pues ir incorporando nuevos hábitos y que te vuelvan más tiquitos en muchas cosas, ¿no? Sí. O sea, ya no es tan sencillo reunirse. Bueno, reunirse, convocar, pero ya no es tan sencillo. O sea, porque cuántas personas, quién se va a venir, ya los gorrones ya no están como que muy, muy, muy aceptados, ¿no? Ya no hay idea. Ah, claro, sí. Porque ya llevas una cantidad de gente, ¿no? Más o menos, que puedes, o que quieres invitar, ya hasta ahí, ¿no? Sí, sí, por el tipo de espacio, por la forma en que va a ser la convivencia, etcétera. Que sea, ¿no? Al aire libre, o, ¿no? Y luego ya ves la función adicional del cubrebocas, que también te tapa del frío. Sí, ¿no? Y te ayuda a comer menos y a beber menos. Y digo, como parte de estos cierres de año, Gaby, también hay que invitar a las personas a que he estado investigando y de que neta sí se pongan la vacuna de la influenza. O sea, no los va a prevenir contra el coronavirus, pero te quita una rayita respecto a la influenza. Entonces, dice, esa sí ya está probada, comprobada, que sí es efectiva, ya sea en la pública o en la privada, pues traten de vacunarse, o sea, que se vacunen, más vale que eso sobre y no que falte.
ellas tienen diferentes opciones dentro, entonces no las dejes de lado, ¿no? Y vamos a repetir ante el cansancio, es importante tu salud, ¿no? Y porque además de tu salud se puede desprender la salud de otros, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Prepárate para el fin de año. Digo, hemos vivido ayer y hoy un par de días muy fríos en la Ciudad de México. Se ven los cambios, unos vientos fuertes, tenemos por ahí otro huracán, etcétera. Entonces, consideren eso, consideren que ya, a lo mejor ya no está lloviendo como estuvo lloviendo en días pasados, ¿no? En días anteriores, pero el frío que hoy estamos sintiendo en la Ciudad de México, pues es un frío fuera de época, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso, que no solo existe el coronavirus, o sea, no solo estamos hablando del coronavirus, sino hablamos de la salud en general. Claro. ¿No? Hasta una gripa, una tos tradicional, por llamarla de alguna manera, puede afectar tu cierre de fin de año, ¿no? O sea, claro. Quieres pasarte tu fin de año tosiendo y no pudiendo... Cualquiera es ¿no? la puerta, ¿no? O sea, hay que cuidar nuestra salud y mantenerla bien, saludable, o sea, sí. Saludable. Y otro, estaba checando, fíjate que el año 2021 entra por la isla de Tonga, en el Pacífico. Es el primer punto que... toca el nuevo año, el que se reinicia. Los primeros seres humanos que hacen su brindis de año nuevo. Ajá. Y termina en las islas Midway. ¿Y esas dónde están? Esas, en el Pacífico también. Ajá, ok. Es un territorio de Estados Unidos. Primera vez que yo sé de esos lugares. Yo también. O sea, ni Tonga ni las Islas Lindas. O sea, ahí inicia y ahí termina el brindis de año nuevo. De 2021 terminará. Y en algunos lados también para la prosperidad y la abundancia, y háblese de la abundancia de todo, ¿eh? De salud, uh-huh. De dinero, de trabajo, de amor, de todo. En algunos lados comen plato de lentejas. Así es. ¿No? Entonces también lo pueden equiparar aquí. Si quieren, coman un plato de frijoles, pero échense su cucharada de frijoles. Pero aquí está lo interesante, porque también se habla del arroz, por ejemplo, ¿no? En algunos lugares pones un plato de arroz y está el plato de lentejas. Y fíjate, las lentejas son súper nutritivas, ¿no? Entonces, pues también puedes preparar esa cena o plato de lentejas con arroz. ¿No? Una ensaladita de lentejas. Ensaladita de lentejas, etcétera, y eso ese es trae un ritual, viene inmerso en un ritual de abundancia, ¿no? Y ese ritual también lo puedes repetir antes al compartir, porque a la hora que tú compartes un plato de lentejas con otras personas, ya sea con tu familia, con gente de la calle, con amigos, etcétera, o con gente en condiciones diferentes a las tuyas en cuanto a poder comer, ¿no? Pues eso también te trae abundancia, porque te trae abundancia en el alma, te enriquece como persona, y también es importante. Entonces, incluye en tu ritual eso, ve practicando tu ritual de fin de año, y a lo mejor, ¿qué te parece si el fin de semana anterior sales a la calle, ¿no? Porque tengas que ir a hacer algo, y llevas un platito en un menú desechable o algo así, que puedas compartir con la gente menos afortunada que te encuentres en la calle, ¿no? Claro. ¿No? Si hiciste padre y vas ayudando. Y siempre un plato de una sopa calientita o un buen potaje es planeta del planeta, ¿no? Como caldito de pollo para el alma. Ándale, exactamente. ¿No? Sí, sí. ¿No? Pero en algún momento un vigente o una persona que está en una situación difícil, dicen que es que incluso cuando les das los buenos días o las buenas tardes, para ellos es así como, wow, me están viendo. Exactamente. O sea, sí. Me vieron. O sea, que eso les alegra el corazón, porque los ven como ser humano, ¿no? Sí. Y fíjate, todos estos eventos que se hacen a lo largo del mes
de diciembre, a través de instituciones de obras benéficas, van a ser afectados seriamente este año. ¿Sí? Están afectados, uno, por la movilidad restrictiva que tenemos, están afectados porque hubo un cambio económico en el país muy fuerte y las personas que solían donar dinero son menos, ¿no? Entonces, es bien importante que si vas a participar, participes, hay asociaciones que se están organizando para hacer esta ayuda remota, acude a asociaciones que estén validadas, que no sean de nueva creación. ¿Sí? Y sí, efectivamente, una de las recomendaciones que estamos haciendo para este fin de año es, bueno, que ha sido desde siempre, pero que le incrementamos para diciembre, enero, es que si llegas a salir a la calle y siempre saludes a todo mundo, ¿no? O sea, desde al que es la cajera, al del banco, a donde hayas ido, pero también a la gente que te encuentras en la calle, ¿no? A la gente, pues, que a lo mejor está pidiendo una moneda, que te está vendiendo dulce, que le falta alguna parte de su cuerpo, etcétera, pero que consideres siempre que estás transitando entre seres humanos, que un buenos días o buenas tardes les viene muy bien, ¿no? Entonces, sí es bien importante esa parte, porque algo que a lo mejor pasa desapercibido para muchas personas, a lo largo del año se hacen muchas actividades en donde se ayuda a personas enfermas, sanas, con características diferentes, económicas, de casa, etcétera. Este año fue distinto para todos ellos. El esfuerzo más grande se hace en diciembre y este diciembre pues viene distinto. Entonces también si tú quieres dar un apoyo, insisto, acude a instancias oficiales que te garanticen que lo vas a hacer. Y también te aseguro que si en tu cierre de año compartes lo mucho o lo poco que tienes con la gente que no tiene nada, te aseguro que eso te va a traer beneficios, incluso a lo mejor mayores que ponerte los chones amarillos. Claro, totalmente. ¿No? Sí, sí, totalmente. Y entonces así son estos nuevos adaptaciones, o estas adaptaciones a los ritos que nos vamos, que tenemos que ir adecuando, igual hacer una lista, puede ser de las cosas que no lograste en el 2020 o que te molestaron y que el último día las quemes. Ah, mira. Y hagas nuevos retos, ¿no? O sea, nuevas metas, nuevos objetivos, siempre pensando en lo que comentamos alguna vez, Gabriel, que sean esos objetivos que sean logrables. Que estas metas, o sea, sean, no decir, quiero mi casa para el 2021, cuando no has ahorrado un peso, ¿no? Exacto. Así es. Entonces, o sea, quiero N cantidad de clientes, cuando ni siquiera los puedes atender. Entonces, que sean medibles, ¿para qué? Para que tú te vuelvas más eficaz y tengas estos shots de que vas cumpliendo. En vez de frustración, que digas, ah, ok, ya logré dos, ya pues no, me voy a tres, me voy a cuatro, ¿no? Sí, sí, esas metas son súper importantes. Además, el año pasado, ¿te acuerdas que trabajamos mucho con la gente? Les presentamos esos programas. Este año, a lo mejor no lo sintieron de la misma manera, pero cuando hablamos de educación financiera, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de familia, también les hemos dicho eso, ¿no? Que es ponerte esas metas. Si tú metes una meta financiera, recuerda que hay tres niveles, ¿no? La de corto, mediano y largo plazo, que si tú metes la salud, también tienes lo mismo, metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ponte esas metas, no muchas, muchas, porque también te puedes frustrar si no las alcanzas. También puedes ponerlas en secuencia, puedes llevarlas aisladas y póntelas alcanzables, porque el 2020 nos hizo cambiar esas metas ya sobre la marcha. Y entonces nos enseñó que sí podemos cambiar esas metas, que sí se vale modificarlas, porque hay circunstancias que no son controlables, ¿no? Sí, y luego es que te retes, que esas metas sí te inviten a un reto. O sea, que si siempre lees un libro, no digas voy a seguir leyendo un libro. Te retes a decir dos. ¿Sí? No cinco.
que sí te inviten a que rompas tus creencias, tus límites. Y hablando precisamente de eso, si a lo mejor eres un lector empedernido que ya lees muchos libros y que el tiempo no te va a dar para leer más, a lo mejor puedes pensar en cambiar tu meta de escuchar otro tipo de música o escuchar más música, ¿no? Entonces, las metas no son solamente sobre lo que ya vienes haciendo. O sea, como lo hemos dicho, Judith, ¿te acuerdas? Varias veces, las metas pueden ser sobre algo nuevo, sobre algo que quieres iniciar. ¿Sí? ¿No? O algo que quieras cambiar. A lo mejor con esto de que nos volvemos con esta parte, nos hemos vuelto adictos a las series y a todo eso, estar pegados. A lo mejor es reducir un poquito tu tiempo de estar en viendo la tele, ¿no? Uh-huh. Aunque sea este tipo de programa, y cambiarlo a generarte un hobby que no tenga nada que ver con lo electrónico o con lo tecnológico. Sí, que es muy valioso en estas circunstancias. Por ejemplo, en un programa interno que tuvimos en la oficina, nos pusieron el reto de inventar un juego de mesa que puedas jugar con tu familia durante la pandemia. No, sí. ¿No? Entonces, imagínate, o sea, fue un reto súper fuerte para muchos que no somos muy creativos, que digamos. Entonces, pero fue un reto interesante porque además traía el objetivo, pues, de que lo inventabas, lo jugabas, te grababas, lo mandabas y hasta un premio te podías dar, ¿no? Entonces, está muy padre y los invito a eso, los invito a que consideres qué actividad puedes hacer con tu familia, que sea nueva, que sea a través del juego, porque es como mejor aprendemos, ¿no? Y incluso hasta después, ¿qué tal que te lo compra Hasbro? ¿No? Sí, lo empiezas tú a vender. Exacto, ándale. ¿No? Claro, emprendedor, claro, y empiezas a venderlo. Entonces, hay muchas metas que se pueden hacer, ¿no? Sí, 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 y que implican un esfuerzo y un reto. Está hablando con lo que nos dice Luis el ahorro, todas las monedas de 10 o los billetes de 20 que lo estés guardando en una alcancía. Así es. No te los gastes. ¿No? Y es un reto, y lo digo porque lo estoy haciendo, es todo un reto, porque además dices, híjole, no tengo cambio, lo saco ahorita estos 10 pesos y no. Y es de disciplina y... Ahí está y ahí se queda. Sí. No. Entonces, ¡ah! ¡Gobiérnate! Ay, pues creo, oye, como siempre se nos fue el tiempo muy rápido, ya nos está correteando Lupita, que no la saludamos ahí en cabina, pero hola Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita? Que ya no está corriendo, dice, nada más tienen un minuto. ¿No? Y pues estamos aquí, amigos, estamos con ustedes todos los martes de 6 a 7, con temas de aquí, de allá, de interés general y de para ir. Les agradecemos mucho que se conecten, nos escuchen, nos vean y cualquier comentario, ya saben, en nuestra página web o en la de Proyecto Radio, con muchísimo gusto. Así que, vámonos. ¡Adiós! Cafecito caliente. Vámonos. Nos vemos, Gaby. Adiós, amiga. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Estoy segura que encontraste información valiosa para ti. Aplícala, toma acción y avanza en el proyecto de tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales, CIDDM, tu desarrollo integral, y comparte tu experiencia. Acompáñanos en nuestra siguiente misión y sobre todo, nunca, pero nunca, dejes de brillar. Convierte la muerte desdicha suerte que hay que...
uno no entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. Es la vida un frenesí, es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es un.